Hace 154 años, como resultado de fallidas y erróneas maniobras políticas y diplomáticas, ante incidentes previos entre la expedición científica española y nuestro gobierno, el 2 de mayo de 1866, entre las 10 y las 17:50 horas, se desató en el Callao un combate entre una escuadra de la poderosa Armada Española al mando del almirante Casto Méndez Núñez y la artillería emplazada en el puerto, defendida por militares y pueblo chalaco bajo el mando del general Mariano Ignacio Prado. El combate del Callao, o también conocido como el combate del 2 de mayo. Durante el enfrentamiento, nuestras defensas recibieron un duro golpe con la explosión de la Torre de la Merced y la muerte de todos los defensores de esa posición, entre ellos el secretario de Guerra y Marina, José Gálvez. Sin embargo, nuestros bravos defensores, marinos, militares y la ciudadanía entera, juntos, lucharon y vencieron, peleando con heroicidad, valor y arrojo, ocasionando múltiples daños y bajas en la escuadra española, quien finalmente se alejó vencida del escenario bélico, escribiendo una página más de gloria en la historia de nuestra república. Hoy, 154 años después, el país requiere nuevamente de esa unión, valor y compromiso para vencer al enemigo silencioso que azota nuestra querida tierra. Está en nosotros seguir el ejemplo de nuestros antepasados que en aquel 2 de mayo de 1866 se convirtieron en un solo puño, peleando por el honor nacional. Hoy es nuestra hora en la historia. Marina de Guerra del Perú. En este buque, nadie se rinde.